a grabar en la nube y hasta donde tengo entendido, ustedes pueden descargar la grabación desde la nube. Voy a compartir. Damos pantalla. Cuando yo grabo la clase, bueno, pero es que aquí no tengo ahorita acceso a la página del campus virtual. Cerramos aquí cosas. Un segundo, ya les muestro. Cuando se graban las clases, chicos, las clases normalmente deben quedar grabadas acá en esta parte de la derecha, queda el acceso a las clases. Entonces, ahí se supone que quedan grabadas y ustedes las deben buscar. Porque estas clases que yo dicto desde acá no me las permite verificar o grabar. Entonces, para que lo tengan en cuenta, los que me están preguntando por las clases grabadas, bueno, la plataforma está un poco, está molestando hoy un poco, entonces no voy a poder mirar desde la plataforma. Voy a tratar de repasar, bueno, y voy a explicar algunos elementos de los que vimos la semana pasada. Venimos trabajando con el tema de las retículas, ¿cierto? Entonces, hemos hablado que estas guías son las guías que me marcan las columnas, me marcan las márgenes, las columnas y los medianiles. Los medianiles son esta división que hay entre las columnas. Y hablábamos de dos tipos de texto. El texto libre, que es cuando yo doy simplemente clic y suelto, escribo. Y cuando lo selecciono con la flecha negra, lo puedo redimensionar, Shift, para que sea proporcional, de manera libre. Por eso se llama texto libre. Valentina, dime, levantaste la manito. Profe, es que yo tengo un problema con eso. Cuando selecciono el texto, no me salen las cositas de los lados para poder agrandarlo. No sé por qué, y con el texto en caja tampoco. Prueba en View. Espérate, te digo cuál es. Ay, ¿cuál es que era? Son los guías maestras. Ya te digo cuál es la que nos muestra no. Ay, no me acuerdo, no me acuerdo, no me acuerdo. Bueno, ahorita le pregunto a uno de los técnicos de Adobe y te cuento por dónde es, pero es básicamente una función que tiene oculto. Sin embargo, así no aparezca cuando tú trabajas
En esto puedes irte aquí a Transform y darle escalar, darle por aquí por el Transform. No me lo permite tampoco ocultar. Pero por el Transform te permitirá y te debe sacar la posibilidad de que te pares en alguna esquina. Y aunque no te muestre el cuadro delimitador, te debe permitir hacerlo. Inténtalo hacerlo y me dices si te funciona o no te funciona. Cuando tienes la flecha negra, te vas aquí a Transform y él te debe permitir tener estas opciones. Profe, Señora. ¿podrías explicarme cómo poner esa cuadrícula que hiciste? Que yo no estuve la ¿Cuál clase pasada. cuadrícula? Pues esas lineítas azules que se ven ahí de las Oh, eso lo medidas y expliqué eso. ya hace como cuatro clases. No me acuerdo. Ay, profe, muy ande, Claro. No, es que ese es ande. difícil. Retroalimenteme. Tú debes de hacerlo por view, por mostrar reglas, para que te muestre las reglas. Y en las reglas, tomar las medidas. Entonces, cada lineecita, cada guía, tú la sacas de la regla vertical. Ay, perdón, que yo quiero tener esto. Esto es bloqueado. Y de esa manera, de cada regla vertical, tú, o de la regla horizontal, si las quieres hacer horizontales. Pero recuerda que deben ser medidas con precisión, de acuerdo al periódico que estás trabajando. Bueno, entonces, texto de caja, texto libre, perdón, para hacer títulos que pueda redimensionar de manera libre. El texto de caja es el que yo hago, cojo el texto y lo arrastro y hago una caja de texto, como si fuera a ser un cuadrado. Este texto de caja lo utilizamos para las columnas y generalmente aquí, cuando redimensiono, lo que estoy redimensionando es la caja. Esa es la gran diferencia entre el texto libre y el texto de caja. Recuerden que en el texto de caja, cuando yo disminuyo la caja, él me empieza a ocultar texto. Eso me lo indica este cuadrito rojo. Este cuadrito rojo que está aquí. Ese cuadrito rojo es un indicador de que allí hay más texto. Mire que cuando ya no hay más texto, desaparece lo rojo. Pero en la medida que yo empiezo a ocultarlo, miren que empieza a aparecer. ¿Para qué me sirve ese cuadrito rojo? Para tomarlo y traerlo hacia la otra columna. Entonces, aquí voy a abrirlas un poco. Me quedan las columnas interconectadas. ¿Para qué me sirve tener columnas interconectadas? Si yo, por ejemplo, disminuyo el tamaño de esta columna, miren que esta línea automáticamente se me va a pasar a la primera línea de acá. Porque como está interconectada, va a servir de una o de otra manera. Entonces, me sirve para hacer este tipo de cosas. Noten que volvió y me apareció el cuadrito rojo, porque muy seguramente yo voy a hacer unas columnas. Miren, aquí tengo tres columnas interconectadas, entonces cada una de esas columnas, pues simplemente van a estar conectadas la una con la otra. Y si yo disminuyo la primera, noten que todo se va corriendo entre las columnas. Entonces, manejar texto de caja me sirve para las columnas y esta es la forma como en la diagramación de los periódicos hacen las columnas de los periódicos. Era simplemente a manera de recordatorio, solamente a manera de recordatorio porque la idea es que hoy podamos avanzar en trabajar con comando V. En algunos elementos
de las columnas, de hacer las llamadas, de hacer las bajadas, de hacer cada una de las cosas que necesitamos hacer. Listo. Voy a simplemente a copiar texto para que me queden varias columnas y les pueda explicar algunos de los elementos que les quiero explicar el día de hoy. Yo voy a abrir aquí una línea más y aquí una línea más para que lo pueda ver. Listo. Entonces, chicos, formas de trabajar los textos. Para hacer una nueva, y esto es importante que ustedes lo vayan aprendiendo, para hacer una fuente, ¿cuáles son los elementos que definen una familia tipográfica? ¿Quién se acuerda de esos elementos? ¿Cuáles son las cinco características de una familia tipográfica? Era la presencia o ausencia del serif o remate, Perfecto. la forma del serif, la relación curva o recta, recta entre bastones y serifas, la uniformidad o variabilidad del grosor del trazo y la dirección del eje de engrosamiento. Muy bien. A poner esta guía aquí. Muy bien. Entonces, con esa información, chicos, vamos a intentar hacer un nuevo tipo de letra. Voy a escribir una palabra. Yo quiero dejar esto aquí para luego utilizarlo. Listo. Listo. Subamos esto aquí un poco. Voy a escribir algo. Voy a escribirlo en texto libre. Y lo voy a hacer en mayúscula. Escribí fue en minúscula. Pasó. Bueno, este tipo de letra. Quiero hacerlo en una hoja aparte. ¿Quién me acuerda cómo creo una hoja adicional? ¿Cómo hago para poner una hoja acá adicional para no tener estas guías? En mesa de trabajo. Me voy a Window. Ahí, ¿dónde estás? Artboard. Y creo una mesa nueva de trabajo, ¿cierto? Entonces vamos a trabajarlo acá en esta mesa de trabajo. Listo. ¿Este tipo de letra tiene o no tiene serifa? No tiene. No. No tiene serifa, o sea que es de palo seco. Entonces, si yo quiero crear una letra sin serifa, pues ya están. Entonces, simplemente la presencia o ausencia de serifa ya está dada. Vamos a cambiarle a esta. Vamos a colocarle. Busquemos aquí una letra serifada. Por ejemplo, esta es serifada. Miren que en esta letra serifada, que tiene las serifas, ¿cierto? La
Relación curva. Esta es una relación curva, ¿cierto? Está el eje de engrosamiento. Miren que las letras engrosan hacia la izquierda. ¿Sí ven? Siempre hacia la izquierda es donde está el eje de engrosamiento, sobre todo de las letras que tienen esas posibilidades de engrosarse. Entonces, este tipo de cosas me van a definir a mí la letra. Vamos a intentar hacer una nueva letra a partir de alguna que ya existe. Entonces, con la punta negra seleccionan lo que acaban de escribir. Vamos a objeto. Vamos a expandir. Objeto expandir. Lo dejamos aquí así como está. Object, file, field. Y le damos OK. ¿Qué hizo el expandir? Aparentemente nada. Pero soltémoslo y vamos a seleccionarlo con la punta blanca, con la selección directa. Miren que al seleccionarlo con la selección directa, ya cada letra me queda de manera independiente. Y esto me va a permitir manejar cada letra en su independencia. Y me va a permitir que cada letra tener los puntos con los cuales yo la puedo editar. Cada uno de esos puntos que hemos visto desde el comienzo, las curvas, entonces, por ejemplo, yo podría crear un tipo de letra a partir de esta, haciendo cosas como estas. Entonces, miren que ya, si por ejemplo, le hago esta puntica y le hago esta punta, entonces en todas las letras que suban deben tener esa punta y puedo decidir que las que tienen este tipo de cosas, por ejemplo, yo las puedo borrar, ¿cierto? Puedo borrar estos puntos para que los que tienen el ojo interno, recuerden el círculo, me queden solamente en medio círculo. Y en el caso de estas, pues hacer como lo que hice ahí con la U, ¿cierto? Que es como una especie de metido, porque el eje de engrosamiento me permite hacer ese tipo de cosas. Quiero que hoy hagamos dos ejercicios. El primero es que en su hagan una letra, un tipo de letra, puede ser con su nombre, escriban su nombre y modifíquenla, pero que quede, perdón. Pero que quede con los principios de los tipos de letra, es decir, con el nivel el eje de engrosamiento, con la presencia o ausencia de serif. Si lo vamos a hacer a partir de letras serifadas, recuerden, lo debo escribir en texto libre. Me voy a objeto, expandir, le doy OK, suelto la selección y con la punta negra vengo y selecciono cada uno de los de las letras que quiero modificar. Entonces, pues habrán letras que me saquen más puntos, habrán letras que me saquen menos puntos. Entonces, yo puedo, por ejemplo, modificar esta relación del serif, por ejemplo, hacer este tipo de cosas, ¿cierto? Por ejemplo, modificar el serif. Si yo hago esta modificación, todos los serif deberán tener la misma modificación. Es decir, debo hacer exactamente lo mismo en cada tipo de letra para que me quede un verdadero tipo de letra. Entonces lo puedo hacer a partir de ahí. Entonces, chicos, vamos a tomarnos 20 minutos, son las 9:55, 10 y 15. Quiero que me muestren lo que hicieron con su nombre en cuanto a una nueva fuente. ¿Qué hice?
una nueva fuente creada por ustedes. ¿Alguna pregunta? Yo, profe. Dale. Pero con respecto a lo del periódico. Dale, dime. Que si eso tenemos que mandarlo. El periódico? Claro. Sí, pero sino que yo estoy buscando, pero no encontré ningún link para No, mandarlo y lo es que tengo hecho. todavía no. Ah, ¿Ya ok. lo tienes terminado, Daniel? Sí, ya lo tengo terminado, profe. Ok, perfecto. Tenlo allí. Tenlo allí Listo. porque faltan algunas cositas. Listo, dale, profe. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Espero que ya estén trabajando. Porfa, si tienen alguna duda, si no se acuerdan de algo. La idea es que ahora todos, absolutamente todos, deberán mostrarme su fuente creada. Profe, Señora. cuando siempre me pasa que se me oculta como la partecita esta donde salen las opciones, las ventanas y eso, ¿cómo es que hago para que me salgan? Es en ver y luego qué. ¿Cuáles ventanas? ¿Las de la derecha? Donde me salen como las capas y todo eso. Sí, esas ventanitas de la derecha. Dale Window, Workspace. ¿De tu sistema está en inglés o en español? En español. Entonces dale ventana, espacio de trabajo y dale elementos Esenciales clásicos. esenciales. Ajá, sí, el esencial es clásicos. Ah, listo. Listo, ya. Gracias. Ok. Profe, ¿cómo se hace para que me salgan los puntos para editar la letra? Ya te comparto. Cuando tienes seleccionada la letra, recuerda que la escribiste en letra libre, tipo libre, lo seleccionas con el negro, te vas a objeto expandir. Object expand. Y allí, una vez lo expandes, le das OK, lo sueltas, es decir, das clic sobre alguna parte para que no te quede seleccionado, y ya lo que haces es que con la flecha blanca seleccionas cada letra de manera independiente. Gracias. ¿Alguien ya terminó? Señora. Después de que lo coloco, o sea, en libre y escribo el texto,
y trato de agarrar con la flechita blanca. Me agarra todo el texto. ¿Cómo hago para que sea solo como por letra? ¿Lo expandiste ya? Y creo que esa partecita me la ¿Text perdí. No. ¿Cómo le hago? Recuerda a Rosmaile que debes, cuando tienes el, cuando la tienes seleccionada, cuando la tienes seleccionada, debes ir a Object, Expand y darle OK. Y ahí ya lo puedes seleccionar con la punta blanca cada letra. Listo. Gracias. ¿Listo? OK. ¿Cómo van, chicos? ¿Ya están
Ya están terminando. ¿Quién era que me había preguntado por el cuadrito delimitador? Ya encontré la función. Y yo, profe, Valentina. Valentina, Yo ya lo voy puse. lentísimo porque va a cortar. ¿Vas lentísimo por qué, Juan Fernando? Porque va con lag, ya va muy lenta. Porque acá donde vivo está lloviendo. Entonces va Ya, ok. lentísimo. Listo, dale, 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 dale. Lo importante es que lo puedas hacer. Valentina, te voy a compartir, bueno, y a los que les ha sucedido lo mismo. Ya, listo. Es simplemente un menú. Se hace por aquí, por View. Hide Bounding Box, mostrar cuadro delimitador. O puedes usar la combinación Shift, si estás en un Mac, comando. Si estás en un PC, control. Shift, control, B grande. Entonces, mira que si yo le coloco este, ya no me muestra el cuadro delimitador. Bueno, aquí por lo que está suelto. Pero por ejemplo, en este caso de las columnas. Si yo le hago View, mostrar cuadro delimitador, me lo quita, ¿cierto? Entonces ya no me permite eso que veíamos antes y es lo que te está pasando a ti. Entonces simplemente es por View, mostrar cuadro delimitador o Shift Control B para que te lo active, para que te lo muestre. ¿Listo? ¿Sí, Okay, Valentina? gracias. Sí, ya Ok. lo pongo. Listo. Señora. Ya hice una, ¿le puedo mostrar? Claro, de una. Ajá, así me quedó. Ok, Rosmile. Entonces, miremos. Las letras que bajan. Ok. Muy bien. Mira, yo me fijo, por ejemplo, en la R y la M, que tienen las dos astas, los dos bastones, los dos bajantes. El bajante de la izquierda es muy similar el de la R al de la izquierda de la M. Y el de la derecha de la R es muy similar al de la M. Entonces, eso mismo se debe ver en la A, que también tiene la misma congruencia. Ahora, listo. Sí, para mí está bien. Ese, por favor, guárdalo porque esta letra es parte de la evaluación. Okay. ¿Lo guardo así ¿Listo? en archivo Illustrator o en PNG Sí, no, en o Illustrator. Illustrator? Okay. Muy bien, Rosmaile. Bueno, ¿alguien más, chicos? Ya los Profe, 20. ¿puedo yo? Sí, Profe, ¿puedo yo? dale. Dale. Alejandra. ¿Yo? Primero Alejandra. Es que Bueno, alguien no sé. también habló. Hablé yo, pero pues. Bueno, primero ella, profe. Ah, Lauren, dale, Lauren. Lauren y luego Alejandra. esa es mi letra, profe.
Lauren. Bueno, Lauren, entonces mira, vamos a hacer algunas correcciones. Señor. Mira la L Miro la L. y mira la R, incluso la U. Sí, señor. Mira que el asta de la L, que va hacia arriba, se empieza a adelgazar de la izquierda hacia la derecha y la U lo hace al revés. Entonces ahí ya empiezan a ver que no tiene tanto concepto de familia tipográfica, porque el eje del pensamiento se cambia. Y mira que, por ejemplo, la L sube hartísimo, el bastoncito de la R no sube tanto, ¿ves? Sí, señor. Mira la A y la E. Sí. El ojo de la A, es decir, el circulito que hay dentro de la A y el circulito que hay dentro de la E. Esos circulitos deberían ser similares, ¿sí? Okay, sí, señor. ¿Qué? En la U, el palito que baja del lado derecho, como la colita que tiene al lado derecho, es el equivalente al que tiene la N al lado izquierdo arriba. Sí, Esos señor. palitos debían ser similares, deben ser similares. Ese son el tipo de cosas que uno tiene que tener en cuenta a la hora de diseñar una fuente tipográfica. ¿Listo? Sí, señor. Ya lo corrijo. Ok, Gracias. perfecto, dale. Ahora sí, Alejandra. Ya voy, profesor. Bueno, la A de Alejandra. Bueno, Alejandra, como tú Sí, señor. tienes varias A, Sí. la idea es que solamente la hagas una vez y las otras las repitas. Porque mira que, por ejemplo, la primera A y la segunda A te quedaron diferentes. De hecho, Ah, la sí, ya vi segunda y la dónde. tercera se parecen un poquito más, pero De la igual son primera. diferentes. Entonces uno cuando tiene tantas letras repetidas, pues simplemente lo que hace es que la hace una vez y las otras la repite, porque como están independientes. Okay, sí. Bueno, la L y la E. La L y la E se parecen en el palo de abajo. Bien. Ahora, mira que Tuve la L. problemas, tuve problemas, era Bien. como con la R, por ejemplo, y con la J. ¿Por qué? Por ejemplo, esta parte de acá. Y aquí. Ok, pero mira, ahí, la parte de arriba de la letra L. En la J debería tener en la parte de arriba como esa misma puntica que le sacaste. Ah, okay, sí, como es En de la L más está bien abajito. pronunciado. Ajá. Igual en la N. Okay, sí. Ajá. Veo. En el La bastón puntita. derecho. Okay, sí. Ajá. Ok, mira que la D en el bastón de la izquierda se adelgaza hacia abajo. Ese mismo adelgazamiento lo podrías hacer, por ejemplo, en la R, porque la R también tiene Sí, un ojo aquí acomodar interno. aquí. Exactamente, exactamente. Pero Tururú. okay, profe, voy a hacerle las correcciones. Exacto. Pero en términos generales vas teniendo una unidad visual muy interesante. Gracias, Muy bien, profe. Alejandra. Ok. ¿Quién sigue? Yo, bueno, sí, sí puedo. Dale. Claro, Juan Fernando, dale. Sí, está viendo. No, apenas está cargando. Dale un momentito Vale. que ahí está.
Ah, muy bien, Juan. A ver. Bien. Ok. Miren que Juan en todos los palitos que bajan, que suben, que se atraviesan, hizo como un metidito, ¿no? En la N, tanto arriba como abajo, la U arriba y abajo, la A, la A y la J que tienen el travesaño de arriba, lo hizo allí. Muy bien, Juan, a mí me parece que está muy bien. El engrosamiento, sí. Ajá, miren que la U, el lado interno derecho de la U es muy similar al lado interno de la A. Derecho también inferior. La forma como baja la J. Bien. Listo. Bueno, a mí me parece que está muy bien tu tipo de letra. Recuerden, chicos, guarden estas creaciones porque esto les va a servir para lo que viene para el trabajo final. Es decir, de pronto en el trabajo de este corte no la vamos a incluir. Se puede incluir, sería chévere que lo incluyeran, pero sobre todo esto se va a evaluar en el trabajo final. Entonces tengan este ejercicio allí. Voy a explicar el siguiente tema y para darles el espacio para que puedan desarrollarlo y los que faltan, entonces vamos a dar un tiempo prudente para que luego me presenten los dos elementos. Bueno, yo voy a hacer, yo aquí tengo mi periódico, mi periódico es un decir, pero quiero enseñarles a hacer el texto rodeado. Y para rodearlo, entonces voy a hacerlo primero con un elemento sencillo, con un elipse. Entonces, digamos que yo tengo una imagen y quiero que el texto me rodee esa imagen, ¿cierto? Pero miren que aquí la imagen me está tapando el texto. ¿Qué es importante? Que la imagen esté adelante del texto, no puede estar atrás. Al estar adelante del texto, entonces yo selecciono la imagen y selecciono el texto. Selecciono las dos cosas al tiempo. Recuerden, con la flecha negra selecciono la imagen y con Shift hundido selecciono el texto. Y me voy a Objeto, Object, Text Wrap, envolver, texto envolver y hacer o envolver. Entonces me dice, el texto se envolverá alrededor del objeto, incluidos, bueno, y se modificarán. Y noten que aquí al objeto le sale como una especie de margen. ¿Sí ven? Entonces ya allí el texto se va a rodear el objeto. Si yo muevo esto, por ejemplo, si lo muevo acá, miren cómo me rodea por un lado. Y por otro lado, el texto. Entonces, ya este es como el principio para hacer las llamadas. Recuerden que las llamadas son ese espacio que hay entre justifiquemos todo este texto. Ay, no me lo dejo justificar. Bueno, es ese texto que está en el centro que llama la atención. Entonces, esto es para rodear objetos. Vamos a hacerlo con una llamada. Voy a poner un texto simulado, ¿cierto? Un texto de caja simulado. Noten que este texto de caja, bueno, ya aquí por la configuración que había hecho previamente, tiene una letra diferente, un tipo de letra diferente y un tamaño diferente. Si yo lo coloco aquí, vamos a hacerlo un poco más junto a estas columnas para poderlo ver de una mejor manera. Si yo coloco aquí este texto de caja, voy a hacer lo mismo. Object, text wrap, make. Y le doy OK. Y noten que automáticamente me lo rodea. Yo simplemente lo que hago es que acomodo para que no me quede tan grande el espacio de abajo.
Ahora, si quiero aumentar la margen, noten que aquí hay una margencita entre lo que es la caja del texto y la frontera de lo que estoy rodeando. Simplemente teniéndolo seleccionado con la flecha negra, voy a Object, Text Wrap, le doy Text Wrap Options, las opciones de rodear con texto, y aquí me sale el offset, es decir, la margen. Pues noten que si yo la aumento, miren cómo él me la va aumentando. Ah, bueno, tengo que tener el preview para que me lo pueda mostrar. Vamos a dejarlo, voy a dejarlo por aquí en 10 para que lo veamos. Entonces tengo el texto de caja rodeado. ¿Esto qué me garantiza? Que hacia donde yo lo mueva, siempre me va a rodear ese texto. Pues esta es la forma como hacemos llamadas. Por eso yo fui muy insistente en que los periódicos que fueran a simular tuvieran este tipo de elementos. Para hacer una letra capital, la letra capital es la letra grandota que está acá al comienzo del párrafo. Voy a mostrarles primero. Voy a mostrarles una forma primero que no es la más adecuada y luego miramos cómo es la forma adecuada. O quiero que ustedes me digan cómo lo harían. Escribo la letra. Para la letra capital la hago en texto libre para poderla hacer grande. ¿Cierto? La coloco acá al comienzo y hago exactamente lo mismo. Objeto, text grab, make. Y OK. Y allí me lo rodea. Pero tengo un grave problema y es que los textos siempre, cuando están en formato de texto, siempre rodean, siempre guardan una margen inferior. Y esa margen inferior, si yo la reduzco, me está reduciendo, es el texto, es la letra. Entonces no me sirve para reducirla. Y si la dejo así, me queda un espacio en blanco molesto. ¿Cómo hago para reducir eso? ¿A quién se le ocurre una idea con lo que ya vimos para no hacerlo de esta manera? Pues, profe, en mi periódico había una letra así también y yo no lo hice como tú lo hiciste, yo lo hice de otra manera para que me diera el espacio, porque tampoco me daba así como lo hiciste. ¿Cómo lo Entonces hiciste? Contanos. yo lo que hice es que puse la letra en otra capa por encima y la bloqueé y luego a la de atrás, o sea, quedaba pegado. Y a partir de la segunda letra ya le daba espacio, espacio, espacio. Y las letras que quedaban del lado de la L las ponía transparentes. Ajá, ok. Bueno, esa es una forma de hacerlo, pero no es muy profesional. O sea, eso es hacerlo. Pero No, sí, ya obvio, es con que no eso. sabía cómo hacerlo, Ajá, entonces por eso lo hice así. listo. Exacto. Entonces, por eso yo todavía no he activado el buzón para que me suban el trabajo, porque sé que ese error, por ejemplo, si ustedes me presentan eso así, de una a cero, póngale cero, profe. No, mentira, cero no, pero sí te va a quitar mucho. Entonces, para que esto no nos ocurra, vamos a hacer una combinación de dos técnicas. Voy a borrar esa letra y voy a hacer primero un marco rectangular. Yo quiero que mi letra capital tenga este espacio, tres líneas, tres líneas. Le voy a quitar el color de relleno, ¿sí? Y le doy Object, Text Wrap, Make. ¿Cierto? Para que me quede el espacio. Ahora sí, cojo la letra, la escribo y esta letra la voy a poner aquí encima. Entonces noten que ya allí yo la puedo redimensionar, poner lo grande que quiera.
¿Sí? No tengo ningún problema porque lo que está rodeando el texto es el cajoncito que le puse atrás. Bien, entonces miren que allí ya tengo mi letra, pero la letra no es la que estoy rodeando, porque si la rodeara, mire hasta dónde llega. Lo que está rodeando es este cajoncito invisible que está aquí, este cajoncito de aquí. Entonces, simplemente para hacer la letra capital en un programa como Illustrator, que es un programa que no es para hacer este tipo de cosas, la forma correcta de hacerlo es de esta manera. Entonces, chicos, los que tienen el periódico, que tienen letra capital, que tienen llamadas, deben hacerlo siempre por el text group. Tengan en cuenta que el texto que va a quedar rodeado debe estar encima del texto que está rodeando. Es decir, no podemos ponerlo debajo porque si no, el comando no nos va a quedar bien aplicado. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Preguntas sobre el rodear texto? Esto lo podemos hacer para las figuras. Ya lo vimos aquí con un cuadrado, lo vimos con un círculo. Si yo hago, por ejemplo, una estrella y le coloco el rodear texto, miren que esa estrella me va a quedar rodeada de... Pongámosle un rojo, color ahí raro. ¿Cierto? Me va a rodear ese espacio. ¿Preguntas hasta aquí? Profe, yo tengo una pregunta. Si no hay preguntas, dale, dime. Entonces, por ejemplo, el periódico que pues uno hizo no tiene ese tipo de llamadas o de imágenes así. ¿Se las agregamos o no? Si el profesor está diciendo que eso lo va a calificar, ¿tú qué harías? Bueno, profe, gracias. Las agrego. No, ok, listo. Entonces sí. Entonces, muy buena pregunta para que todos la tengan en cuenta. Si lo que escogieron no lo tienen, yo les recomiendo que se lo agreguen, porque eso es parte de la calificación de este módulo. Voy a hacer las últimas explicaciones sobre las formas de los textos. Ah, bueno, no. Voy a dar 10 minutos para que hagan 7 minutos. 7 minutos para que hagan los rodeados de texto en su periódico y me lo muestren. Profe, Señora. me acaba de salir un letrero que dice que se ha producido un error con el lado de Illustrator y que se va a cerrar. ¿Se me pierde todo lo que hice ahorita? El Adobe Illustrator lo tienes en tu computador? Sí, señor. Se supone que no. Ok. Profe, lo del encuadre en español, ¿cómo aparece? Pues para colocar el cuadrito así. En objeto, que es que no sé cómo aparece en español. Mostrar borde, caja de bordes.
En view, En ver. ajá, en ver, Ajá. vete hacia la mitad donde dice mostrar caja de borde, borde de caja. ¿La encontraste? Está como en la de la mitad para bajito. Demostrar apenas los que aparecen con el nombre de mostrar son mostrar sector, mostrar segmentación de impresión, mostrar cuadrícula de transparencia, mostrar huecos de pintura interactiva. Arriba, arriba de mostrar cuadrícula de transparencia, el que está antes de ese. ¿Qué te dice? Ocultar cuadro delimitador. Exactamente, ahí está, o sea, ahí está mostrado. Si tú le das ocultar, te lo oculta. Ah, ya, listo, gracias. Ok. Una pregunta. Dime. ¿Cómo se llama la opción de test wrap en español en objeto? Texto envolvente, texto. Es ¿Lo que no lo encuentras? creo. Yo tampoco encuentro Vete esa a opción. objeto. Ven, te lo muestro. Muchachos, eso sale como ceñir texto. Ceñir texto, Ay, exacto, ceñir gracias. texto. Eso, gracias. Profe, ¿en qué ventana es que encuentro lo de unir los, de hacer la separación ahí del objeto y el texto? De hacer la separación del objeto y el texto, no, no te entendí. Pues justamente lo que explicaste es que no encuentro la opción aquí. O sea, ya tengo seleccionado el objeto y el texto, o sea, el cuadrito ese y el texto. Muéstrame, por favor, compárteme pantalla. Lo del texto envolvente, lo del ceñir texto, text wrap. Sí, es eso, es que no encuentro la opción. Ok, entonces selecciona, exacto, con la flecha negra, exacto, selecciona ese, vete arriba donde dice objeto, perdón, texto, texto, texto.
profe? Espérate, déjalo allí. Crear contorno. Espérate, pero ¿por qué no? No, no es por crear contorno. Espérate un momento. No, es por objeto, perdón, es por objeto. Ay, me confundí. Por objeto, ceñir texto. Mira lo que está hacia abajo. Ah, ya. Crear. Dale, ok. Bueno, chicos, por favor, muéstrenme dos o tres personas que ya lo hayan hecho. Yo ya terminé, si quieres te lo muestro. Dale, por favor. Profe, Señora. con el señor texto, eso se hace con las imágenes y también con la letra. Sí, con Pero mira cualquiera. que yo lo hice con la imagen, con una imagen aquí, con un cuadrado hice, para probar y si me agarra. Pero si pongo una letra no me agarra. Ya miramos, ya miramos. Bueno, entonces. Oh, ah, muy bien. La Q, los circulitos. Bien. Perfecto. Muy bien. Seleccióname una columna, porfa. Ah, espérate, no, volverlo a compartir. Selecciona una columna, la primera columna, con la flecha negra. Okay. Selecciona la siguiente columna de la derecha. Bueno, selecciona esa, sí. Mira que estas dos columnas están interconectadas. Sin embargo, las otras no. Es decir, esa columna de la derecha debería estar interconectada con la segunda columna. ¿Dónde está la de la Q? ¿Dónde está la de la letra Q? Selecciona esa columna, la primera, con la flecha negra. Ok, esa debería tener una continuidad en la columna donde estás, más a la derecha. Debería estar conectada con esa columna. Selecciona esa columna. Mira que estas tres sí están conectadas, ¿sí? Entonces ten en cuenta eso porque pues todo eso hace parte de un mismo texto. Entonces debería de estar conectadas todas esas columnas. ¿Listo? Simplemente te quería verificar eso. Listo, muy bien. Bueno, continuamos. ¿Quién sigue? ¿Nadie? Ok, chicos. Profe, pues le comparto el mío. Dale, Valentina. A los que no les gusta participar tanto, les puedo asegurar que esto hace parte de la evaluación. Es decir, el que compartan garantiza, por ejemplo, que pueda hacerles correcciones y cuando entreguen, uno dice, ah, claro, este lo hizo bien porque siempre estuvo dispuesto a las correcciones. El que no comparte, el que siempre mantiene callado, uno dice, ve, este nunca estuvo en clase. Dale, mostrame. Aquí ya Listo. hice la I con el cuadradito blanco de fondo. Ajá, Aquí perfecto, genial. apenas estoy haciendo la La llamada. y el nombre. Valentina, ajá. Bien. Ahí, tin, 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 tirirín, tin, tin, Aunque tirirín, okay, tin, esta parte tin. de la T no supe muy bien cómo acomodarlo. Pues como todo está terminando en puntica, deberías de hacerlo como en punticas hacia los extremos. Podría ser. Así como hacer los remates de la I, de la V. Vale, está bien. Listo. Muy bien, Valentina.
Bueno, chicos, entonces voy a compartir. Ah, bueno, quiero que veamos aquí varias cosas, cómo hacer este tipo de figuras. Perdón, yo los borro. No me interesa que las vean aquí. No las había borrado antes. Bueno, vamos a hacer la primera, que es hacer una forma de texto. Hay varias formas de hacerlo. Varias formas de hacerlo. Una, digamos, la más... no es la más fácil, es como la que tradicionalmente se hace. Con la pluma, yo hago una simulación de montañitas. Sí, vamos a hacerlo aquí. Sí, para hacer la línea de las montañitas. Listo. Le doy escape para que me suelte. No le coloco relleno, pero sí le coloco el borde para poder que me quede. Ya ustedes, si quieren, pues lo editan y lo hacen más congruente. Lo importante es que miremos. Cuando cojo la herramienta texto y me acerco a una forma como estas, miren que el cursor automáticamente cambia. Si yo lo tengo lejos, el cursor me aparece, el punto de inserción con un cuadro alrededor. Pero cuando yo me acerco a una figura, a una forma, mire que sale con la letra atravesada. Entonces lo voy a poner acá y miren cómo automáticamente él toma la forma y me hace el letrero. Y de hecho, me oculta y asume que el relleno es la letra. ¿Sí? Eso me va a permitir, incluso con la flecha blanca, hacer cambios en estas curvas. Entonces, yo lo puedo mejorar, lo puedo hacer más hacia acá, más hacia allá, y luego, y editarlo como mejor me parezca. Entonces, hacer formas curvas lo podemos hacer generando una línea a partir de la herramienta Bezier y escribiendo sobre esa línea. Si quiero hacer una forma, un letrero con forma, yo voy a hacer este círculo. Vamos a ponerle aquí negro al círculo y voy a poner la letra. Miren que si yo me acerco al borde, miren cómo cambia el cursor. Ya aquí no me sale con la curvita atravesada, sino que me sale con un círculo que me rodea la forma. Si yo le doy clic, noten que él me rellena con un texto ese círculo, porque me está diciendo que la forma que va a asumir ese texto es la forma que está adentro. Ahora, si yo, por ejemplo, tengo este letrero, y lo quiero hacer con otra forma, cuando yo estoy en letra, puedo irme a la parte superior, al menú contextual, donde cambio el tipo de letra, donde cambio el tamaño, la alineación, y puedo seleccionar esta forma de acá, el Grab Option. Entonces, en el Grab Option hay diferentes formas de hacerlo. Si lo quiero en arco, si lo quiero en arco lower, en arco up there, upper, en fin, en cualquiera de las formas que yo lo quiera hacer. Y con estos elementos, pues yo simplemente lo que puedo hacer es distorsionarlo como mejor me parezca. Estas son formas de hacer textos. Bueno, ya quedan 15 minutos, ya en 5 minutos debemos ir cerrando. La idea es que ustedes puedan hacer estos elementos, como estamos en la parte de textos, estos elementos para su trabajo final. Recuerden que el trabajo final va a ser una publicación en la cual ustedes deben demostrar en esa publicación
todos los elementos que hemos ido viendo. Entonces, por ejemplo, para la... pensemos que una publicación tipo revista, entonces tú podrías hacerle el título con tu propia de tipo de letra. Hacer algún texto en alguna forma, porque esto es lo que estamos trabajando. Puede ser rodeado, puede ser interno, para que lo tengas en cuenta. Entonces, tomémonos estos 5 minutos para hacer algunas de estas dos formas. O bien sea la de el camino, como lo hicimos con con el Bézier, o una forma. Pues obviamente no usen el cuadrado, usen el elipse, la estrella, o utilicen el polígono para que lo hagan. 5 minutos y revisamos. Profe, una pregunta. En la última partecita que explicaste, ¿me puedes repetir? O sea, ¿dónde se le puede cambiar la forma al texto? Profe, si estás hablando, no te escucho. Qué pena, había silenciado el micrófono. cancel, ok. Listo. Cuando tengo el texto escrito, entonces acá arriba en el menú contextual está esta formita de arco, el Grab Option, y me da diferentes estilos. Entonces yo aquí puedo elegir, este es el que me estás preguntando, ¿cierto? Sí, ese es. Ok, entonces aquí hay diferentes estilos y con estos estilos yo acá manejo las distorsiones, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, a veces hacemos sellos y podemos hacerlo de manera circular o hacia arriba o hacia abajo, ¿cierto? Dependiendo de lo que queramos. Entonces... miren cómo puedo modificar algunas de las puntas. Cero, listo. O de lo vertical, ¿cierto? Dependiendo de lo que quiera hacerse. Entonces, ahí es por aquí. Vamos por acá, por este arquito que está aquí, el Make Envelope. Bueno, mientras ustedes avanzan, yo voy a ir haciendo control de asistencia. Listo. Karen Ayala. Presente. Valentina Betancourt. Presente. Isabela Chapal. Presente. Laura Charri. Lauren. Presente. Lauren. Presente, profe. María Camila Cuenca. Gracias, Lauren. Pero ya me dijo a mí que se le fue el Wi-Fi. Nicole Espinosa. Sí. Presente. Ava Fernández. Presente.
Alejandra Giraldo. Presente. Daniel Granados. Presente, profe. José Daniel Grueso. José Daniel Grueso no está. Nicole Hernández. Presente, profe. Dalia Hurtado. Yo presente, profe. Juan Fernando Luna. Señor. Santiago Mendoza. Presente. Geraldine Mosquera. Presente. Juan David Mosquera. Presente. Rosmaile Ramírez. Presente. Juan David Rendón. Juan David Rendón. Luis Alejandro Rivera. Presente. Santiago Rodríguez. Presente. Alexandra Rodríguez. Alexandra me dijo que tenía problemas con la conexión. Listo. Farid Terán. Presente. Y Daniel Uribe. Presente. Bueno, muy bien, chicos. Cuéntenme, profe. Señora. Qué pena, ¿será que yo le puedo mostrar la tipografía que hice? Sí, dale, dale, Isabela. Listo, pues ya. ¿Ya se puede ver? Sí. Es esta. Bueno, ponle cuidado a la I y a la L. Como la I se adelgaza hacia arriba, la L debería tener ese mismo... El resto me parece que está bien. Le hiciste como un zapato a todas, es decir, la engrosaste abajo. Bien. Listo. Ok, ya ahí vi las curvas. Bueno, chicos, espero que hayamos aprendido bastante. Dentro de 8 días voy a revisar el avance en los periódicos. Entonces necesito que cada uno me vaya mostrando cómo va ese avance en el periódico, porque esa va a ser la base para el parcial dentro de 15 días. Entonces quiero ver esos periódicos muy avanzados. Ya hoy vi algunos muy, muy terminados. Entonces, nada, nos vemos el próximo lunes. Chao.